Muy bien, buenos días. Gracias por asistir a este curso que se titula Cuantificación de la estabilidad en problemas de optimización. Como decía en la presentación, he intentado ser selectivo a la hora de no proponer mucho material, pero sí quedarnos con la idea de lo que hacemos y de intentar profundizar en algún ejemplo. Entonces voy a intentar no cansaros demasiado. La idea es dar el curso en dos partes. La primera parte estaría dedicada a presentar el modelo de programación semi-infinita y lineal, que de hecho ya lo conocéis del curso anterior, del curso de Marco. Dar algunos resultados preliminares sobre conjuntos convexos y conos convexos, que son las herramientas que vamos a utilizar. Clasificar los problemas y ver las propiedades que nos resultan interesantes en un problema y las propiedades que vamos a ver luego más adelante hasta qué punto se pueden mantener. Cuantificar la estabilidad de esas propiedades, consistencia de un problema, es decir, el hecho de que existan soluciones factibles, acotación o resolubilidad, luego entraré en detalles. Hasta aquí iría la primera parte y luego ya en una segunda parte tenemos, en primer lugar, que introducir una distancia entre sistemas y problemas. Voy a hablar casi todo el tiempo de sistemas. De problemas de optimización hablaré algo, pero vamos a intentar focalizar nuestra atención en los sistemas. Entonces, tenemos que tener una estructura topológica a través de una distancia extendida, de hecho, y una vez que podamos medir, entonces hablaremos de propiedades de estabilidad desde un punto de vista cualitativo, semicontinuidad inferior y superior. En realidad voy a hablar solo de semicontinuidad inferior, de superior daré la definición y ya está. Y en una segunda etapa de cuantificación de la estabilidad. Lo de cualitativa, cuantitativa se refiere a lo siguiente. Cuando hablo de estabilidad desde un punto de vista cualitativo, quiero decir, por ejemplo, si perturbamos poco los datos, el conjunto factible pues no se reduce drásticamente, pero no damos ninguna tasa de variación. Es como la continuidad de funciones. Si mueves poco la x, se mueve poco la f de x, pero no dices cuánto es ese poco. Sin embargo, si haces una derivada, estás dando una tasa de cambio. Estás diciendo cuánto cambia f de x cuando cambias x. Entonces ahí ya estás cuantificando de alguna manera, dando una medida de estabilidad. Y esa sería la última parte. Entonces, aquí tenemos el contexto. Bueno, aquí hay mucha información, simplemente por si luego queréis leerlo más tranquilamente, pero básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Consideramos un problema en el que queremos optimizar una función objetivo, C traspuesta por X, sujeto a una colección de restricciones de desigualdad. Entonces, lo primero, la notación. La prima en este contexto significa traspuesta, no significa derivada. Es decir, que cuando ponemos C, nos referimos a un vector C1 hasta CN, por defecto los tomamos como vectores columnas, de manera que si lo quiero poner en fila, formalmente debería poner C traspuesta. Y el vector X también es un vector X1 hasta XN. Por supuesto, C traspuesta sería el vector C1 hasta CN. Y entonces C traspuesta por X es el producto escalar, es una matriz fila por una matriz columna. De manera que es simplemente C1 X1 más puntos suspensivos CN XN. De manera que lo que tenemos es una aplicación lineal. También se puede escribir, como escribía Marco, como C traspuesta por X o se pueden utilizar corchetes en ángulo. Se puede escribir de todas las formas que nos interesa. De hecho, nosotros en los artículos unas veces lo escribimos de una manera, otras veces lo escribimos de otra. A veces depende también del gusto de los coautores. Pero en esta presentación, C'X es el producto escalar de C por X. Por supuesto, bueno, lo que estoy diciendo es muy básico, pero esto enseguida sube, no os preocupéis por eso. Pero prefiero decir las cosas de un principio muy básico. Una ecuación lineal es A'X igual a B.
Si estamos en el plano R2, tenemos la ecuación de una recta. Si estamos en Rn, tenemos un hiperplano de dimensión n-1. Si ahora pongo a'x, si el vector A, por ejemplo, es este, que es siempre perpendicular a la recta sería un conjunto de nivel de esta función. Si considero a'x como función de x, pues esta recta es el conjunto de puntos donde esa función vale b, el conjunto de nivel. Entonces, los niveles suben en la dirección de A y bajan en la dirección contraria. A sería el gradiente, por decirlo así. De manera que a'x mayor o igual es esta parte. Y a'x menor o igual es esta parte. A veces se escriben las restricciones de la forma mayor o igual y a veces se escriben de la forma menor o igual. Depende del modelo y también, pues a veces, de las aplicaciones. Cuando uno va a tratar con problemas convexos, se escribe menor o igual. Con lineales da igual. Nosotros empezamos escribiendo mayor o igual y en esta presentación voy a utilizar mayor o igual. De manera que nos hacemos a la idea de que cada vez que tengamos un vector es de la recta hacia arriba. Por supuesto, da lo mismo decir a'x mayor o igual que b que decir menos a'x menor o igual que menos b. Luego se puede cambiar el modelo simplemente cambiando el signo. Bueno, vamos a considerar esos modelos. El problema de optimización que consideramos entonces es simplemente hallar el mínimo nivel de una función objetivo lineal sobre un conjunto que a su vez está descrito por restricciones lineales. Esto ya lo ha contado Marco en su presentación. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de la hipérbola, para cada punto puedo tener una recta tangente y considerar los puntos de esa recta hacia arriba, y si hago eso no solo con una recta sino con todas las rectas, pues al final me sale como conjunto factible el que cumple todas las restricciones. Digamos que respecto de la programación lineal, la diferencia es que ahora consideramos infinitas restricciones o posiblemente infinitas restricciones. De manera que una vez que tenemos el conjunto factible, por ejemplo este, si el vector C de la función objetivo fuera S, pues se trata de buscar niveles de C cada vez más pequeños hasta encontrar el mínimo nivel. Ese es el problema de optimización que estamos considerando. Desde un punto de vista técnico, cada problema se identifica con sus parámetros. Es decir, yo voy a llamar sigma al sistema AT'X mayor o igual que BT, para T perteneciente a T. Es el sistema de restricciones que lo tenemos aquí. Y conocer sigma es lo mismo que conocer los AT y BT. Luego el sistema se va a identificar con la función que a cada T le asocia el ATBT. Lo pongo así porque AT es un vector columna y BT añadiría una última coordenada. Esto está en Rn+1 y tenemos un vector de estos para cada T perteneciente a T. Luego, formalmente, lo que tenemos es una función. Esto se puede interpretar como una función que a cada T le hace corresponder el vector ATBT. Y formalmente una función se puede escribir así. Un elemento de Rn por R, que es el ATBT, elevado a T. Eso es simplemente formal. Es decir, cuando yo escribo B elevado a A, es el conjunto de funciones de A en B. Es el... en la notación que se utiliza. Y al espacio de todos, no lo voy a escribir porque ya está escrito, al espacio de todos los sistemas de ese estilo le llamamos teta mayúscula, de manera que un elemento de teta es una función de este estilo o un sistema de restricciones, se puede identificar, y el problema pi está determinado por c, que es el vector de coeficientes de la función objetivo, y el sistema. De manera que los parámetros de un problema son C y sigma, que recoge todos los coeficientes ATBT. Entonces vamos a considerar ese tipo de problemas de optimización. Bueno, voy a intentar aligerar un poco. Dado un problema de optimización, vamos a llamar F al conjunto factible, es decir, el conjunto de puntos de Rn que cumplen todas las restricciones.
V al valor óptimo, eso ya lo ha dicho Marco, el mínimo valor de la función objetivo sobre el conjunto factible, aunque a veces ese mínimo no se alcanza y tenemos que decir ínfimo, y el conjunto óptimo, que aquí le llamamos F-op, a veces le hemos llamado F estrella, a veces le hemos llamado S, pero en esta presentación se llama F-op, que es el conjunto de puntos factibles donde se alcanza el valor óptimo del problema y que puede ser vacío si el problema no tiene soluciones óptimas. Bien, tanto el conjunto factible como el conjunto óptimo son conjuntos convexos, cerrados y no vacíos. Convexos y cerrados, posiblemente vacíos. Aquí es donde enlazamos con el análisis convexo. Por una parte, si tenemos un sistema de restricciones lineales, el conjunto solución es un conjunto convexo y cerrado, pero recíprocamente también se cumple. Cualquier conjunto convexo y cerrado se puede escribir como conjunto solución de un sistema de soluciones. Detrás de esto están los teoremas de separación. Simplemente digamos, aquí tenemos un ejemplo, pero luego voy a comentar otro. El caso de la circunferencia. Si yo considero, el círculo de hecho, si considero en cada punto de la circunferencia una recta tangente y considero el semiespacio que me deja el círculo en ese lado y eso lo hago en todos los puntos del borde, pues de esa manera consigo expresar el círculo como conjunto solución de un sistema de restricciones. Y la manera de representar un conjunto como solución de un sistema de desigualdades no es única, hay varias maneras. Aquí tenemos dos maneras, una parametrizando en los puntos de la circunferencia con senos y cosenos y otra poniendo y en función de x. Existen varias maneras. En lugar de entretenerme en este ejemplo, voy a entretenerme en este de aquí, el de la hipérbola. Luego, por supuesto, me podéis interrumpir en cualquier momento y si queréis que dé para atrás me lo decís. De todas maneras, este material lo tenéis escrito. Bueno, la hipérbola ha aparecido ya varias veces en la presentación anterior. Consideramos entonces este problema de optimización, hallar el ínfimo de x sub 1, sujeto a que se cumplan todas estas restricciones. En este caso, ya ha dicho Marco anteriormente que el conjunto factible es el epígrafo de la hipérbola, es decir, el conjunto de puntos que quedan por encima. El valor óptimo, el ínfimo de x1 sería 0, pero no se alcanza, es decir, el conjunto óptimo sería vacío. Bueno, digamos que el que esto sea un curso de doctorado y no sea una presentación en un congreso me permite decir cosas que en un congreso no se pueden decir porque me dirían que estoy diciendo trivialidades. Pero hay una cuestión que en general es complicada, que es, si tengo un conjunto, ¿cómo lo represento como solución de un sistema de restricciones? Pero hay otra cuestión que puede ser todavía más complicada, que es, si me dan el sistema de restricciones, ¿cómo represento el conjunto? Porque aquí muchas veces hacemos trampa, ponemos el problema sabiendo la solución. Si sabemos la solución es más fácil. Entonces, por ejemplo, la primera cuestión, si me dan el conjunto y me dicen que lo represente como solución de un sistema de restricciones, pues eso es bastante fácil, yo creo que no merece ni siquiera la pena que lo escriba. Considero un punto de la hipérbola, la parametrizo, es decir, puedo poner x igual a t, y igual a 1 partido por t, de manera que tengo y como función de x, entonces lo que tengo que hacer es simplemente calcular si yo tengo y igual a y de x, pues la ecuación de la recta tangente en un punto sería y menos y de 0, y sub 0, digamos, igual a y prima de x0 por x menos x0. Esa es la ecuación de la recta tangente. La derivada es menos 1 partido por t cuadrado y el punto, el x0 es t y el y0 es 1 partido por t, me sale la ecuación de la recta. Y ahora miro qué me interesa, hacia arriba o hacia abajo. Si me interesa hacia arriba, pues hago que x2 sea mayor o igual.
y entonces tengo una representación que no es esta de aquí, sería esta, x2 menos 1 partido por t mayor o igual que menos 1 partido por t cuadrado x1 menos t. Ahora quito el paréntesis, paso términos a la izquierda y a la derecha y tengo la representación. Eso es fácil. O sea, me dan un conjunto y lo represento. Si me dan lo contrario, si me dan el sistema y me dicen encuentra el conjunto, eso no es tan fácil. A veces se puede hacer algo y a veces pues uno se va a un ordenador y trata de representar las restricciones suponiendo que esté en R2 o R3. Y si no, pues trata de averiguar lo que pueda. En este caso hay un truco, que esto yo creo que no lo he contado nunca, pero yo lo he utilizado a veces, que es lo siguiente. Vamos a imaginar, sin ver el conjunto factible, simplemente veo el sistema. Me dicen x1 más t cuadrado x2, voy a imaginar que esto es una igualdad igual a 2t. Voy a imaginar que esta es la ecuación de una recta tangente a una curva y que lo que voy buscando es una cierta curva parametrizada, no sé qué forma tendrá, pero que para cada valor de un cierto parámetro t, este punto de aquí tiene unas coordenadas x1 de t, x2 de t. Y voy a imaginar que esta ecuación es la ecuación de la recta tangente a ese punto, en el punto, la recta tangente a esta curva en el punto x1 de t, x2 de t. Entonces, por una parte, si esta curva de aquí fuera derivable, si yo calculo el vector derivada me sale tangente a la curva, luego o bien va hacia arriba o bien va hacia abajo, pero me sale tangente a la curva. Es decir que, por una parte yo tengo esta ecuación, lo voy a hacer en general, a1 dt x1 dt más a2 dt x2 dt igual a b de t. Esta es la ecuación de la recta tangente en el punto x1 de t, x2 de t. Pero si digo que es tangente, pues el vector derivada también es perpendicular a este vector de aquí, a este vector que sería el vector a1 de t, a2 de t, es decir, el vector a b. Luego, por una parte, tengo esta ecuación a la que le puedo llamar 1. Por otra parte, tengo esta ecuación a1 de t, x1' de t, más a2 de t, x2' de t. Aquí la prima sí es derivada, igual a 0. ¿Por qué 0? Pues porque lo que estoy diciendo es que este vector, que es el x', es perpendicular a este vector, que es el a. Eso es más fácil si no se escriben tantas coordenadas. Y ahora resulta que si lo de arriba es una identidad, puedo derivar respecto de t. Si derivo respecto de t, lo que me queda es la derivada del primero por el segundo sin derivar, a1' de t por x1 de t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, x1' de t. Ahora hago lo mismo con la segunda, la derivada del primero, a2' de t por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y claro, si he derivado el miembro de la izquierda, también tengo que derivar el miembro de la derecha. Derivo una identidad. Pero resulta que la ecuación 2 me dice que este trozo más este trozo, eso suma 0. Luego, ¿qué se me queda? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas del que puedo despejar x1 de t y x2 de t. Después de quitar el 0, tengo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso a mí hay veces que me funciona. Es decir, a veces encuentra uno un sistema y quiere encontrar el conjunto factible. Y seguramente alguien me dirá, esto es mucho más fácil. Luego os enseñaré otra manera de hacerlo. Pero en el caso concreto de aquí, del sistema que tenemos, si hacemos esta cuenta de aquí, sería
La derivada de 1, que es 0 por x1, más, este se ha ido, este se ha ido, la derivada de t cuadrado, que es 2t por x2, igual a la derivada de 2t, que es 2, si consideramos el sistema formado por esta ecuación y esta, de ahí es fácil despejar x1 y x2. De aquí sacamos que x2 de t es 1 partido por t, y entonces me voy arriba y saco que x1 de t es t. Luego ya tengo la curva parametrizada. Y ahora ya veo si las restricciones van para arriba o para abajo. Esto funciona alguna vez en R2. Bueno, en general, insisto, la representación de un conjunto factible como solución de un sistema no es única, y si me dan el sistema, encontrar el conjunto factible puede ser complicado. Bueno, entonces hay que desarrollar toda una teoría. Lo digo porque en programación lineal es mucho más fácil, por lo menos si son pocas restricciones, pues uno representa las restricciones y la intersección es el conjunto factible y ya está. Pero si tenemos infinitas restricciones, representar las infinitas restricciones, con un ordenador uno puede representar muchas y puede tener una idea del conjunto factible, pero no es tan fácil. Bueno, entonces, me he puesto aquí algunas chuletas de cosas que quiero comentar para que no se me olviden. Bueno, esto es, digamos, un pequeño repaso de cuestiones que debemos saber de conjuntos convexos y conos convexos. En primer lugar, la definición. Un conjunto se dice convexo si para cualquier punto X y cualquier punto Y, esta expresión 1 menos lambda por X más lambda por Y está en A para todo lambda entre 0 y 1. Esto que voy a decir también es elemental. Esto es una combinación convexa de X e Y. La primera vez que se le cuenta a alguien que es una combinación convexa, se fija un origen de coordenadas, se pone un punto X, un punto Y, y uno dice, si yo quiero un punto P del segmento que determinan X e Y, ¿qué hago? Me voy del origen a X y luego recorro parte del camino de X a Y. Es decir, el segmento OP es el segmento OX más lambda veces el segmento XY. Si lambda es 0 me quedo aquí, si lambda es 1 me quedo aquí, si lambda es un medio estoy a mitad de camino, luego esto es la expresión, digamos, vectorial de un punto intermedio entre X e Y. Si ahora lo escribo en coordenadas, lo que tengo es que el punto P es el punto X más lambda veces el vector que une X e Y en coordenadas es Y menos X. Y si ahora quitáis el lambda y agrupáis, tengo X menos lambda X, que es 1 menos lambda X más lambda Y. Luego esto no es más que un punto intermedio entre X e Y. Un conjunto es convexo si dados dos puntos están en el conjunto todos los puntos intermedios. Y no es convexo si no cumple esa propiedad. Por otra parte, un conjunto es un cono si dado un punto, todo el rayo que parte del origen pasado por ese punto está. Es decir, toda la semirrecta de los puntos de la forma lambda x. Si x está en c y lambda es mayor o igual que 0, lambda x está en c. Un cono no tiene por qué ser convexo, pero nosotros vamos a utilizar conos convexos, hasta tal punto que cuando digamos cono vamos a entender cono convexo. Esta parte la voy a pasar un poco más deprisa. Aquí lo que tenemos es que la intersección de convexos es convexa y la clausura, es decir, el conjunto de puntos pegados, el conjunto de puntos a los que me puedo aproximar desde un convexo, también es convexo. Y para conos ocurre lo mismo. Y el cono de recesión es una herramienta que nos puede ser útil. El cono de recesión de un conjunto, nosotros nos vamos a centrar convexos y cerrados, es el conjunto de direcciones tales que partiendo de cualquier punto y siguiendo esa dirección no me salgo del conjunto. Entonces, por ejemplo, si lo que tengo es el epígrafo de esta parábola, es decir, aquí tengo y igual a x cuadrado y considero la parte de arriba, la única dirección de recesión es la vertical. Cualquier otra dirección, tarde o temprano, se sale de la parábola.
pero si lo que tengo es el epígrafo, epígrafo significa por encima del grafo de la hipérbola, aquí las direcciones de recesión son cualesquiera del primer cuadrante, entonces esto sería el cono de recesión. De manera que esa herramienta la vamos a utilizar. Más herramientas que necesitamos. La envoltura convexa de un conjunto es el menor conjunto convexo que contiene a dicho conjunto. Y a efectos prácticos, la envoltura convexa de un conjunto es el conjunto de las combinaciones convexas de puntos del conjunto. ¿Qué es una combinación convexa? Pues una combinación convexa de dos puntos es el 80% de uno y el 20% de otro. Es decir, 0,8 por uno más 0,2 por otro. O 1 menos lambda por uno más lambda por otro. Si son tres puntos, pues lambda 1 por el primero más lambda 2 por el segundo más lambda 3 por el tercero, donde todos los lambdas son mayores o iguales que 0 y la suma es 1. Es decir, es como una media ponderada de los puntos. Eso es una combinación convexa. Pues si yo hago todas las combinaciones convexas, es decir, todas las medias ponderadas de todos los puntos del conjunto, me sale la envoltura convexa. En principio, bueno, he dicho de todos los puntos, pero lo que hago son combinaciones finitas. Si tomo puntos x1 hasta xk, multiplico cada uno por un escalar en estas condiciones, todos mayores o iguales que 0, con la suma 1, y esa suma, esa combinación lineal, es lo que se llama combinación lineal convexa. Y el conjunto de todos esos puntos es la envoltura convexa de un conjunto. Y cuando hablamos de envoltura cónica, aquí quiero decir cónica convexa, lo que hago es no pedir que la suma sea 1. Simplemente multiplico cada punto por... A los elementos de Rn cuando nos interesa le llamamos puntos y cuando nos interesa le llamamos vectores. Aquí me interesa llamarlo vector. Multiplicamos cada vector por un escalar y sumamos. Y a ese tipo de combinación lineal con escalares positivos o no negativos, al menos, le llamamos combinación cónica. Y el conjunto de todas las combinaciones cónicas de los puntos de un conjunto es el cono convexo generado por ese conjunto. Llamamos con a la envoltura convexa, aquí tenemos un conjunto que es esta figura y unos cuantos puntos sueltos, la envoltura convexa es el menor convexo que lo contiene, y la envoltura cónica convexa, que decimos simplemente envoltura cónica, es el menor cono convexo que los contiene. El teorema de Cara-Teodori es una de esas propiedades fundamentales en el día a día cuando uno trabaja con conjuntos convexos. El teorema de Cara-Teodori para conos dice que la envoltura cónica, cónica convexa, ya digo, cónica, de un conjunto X, se puede conseguir como el conjunto de puntos, que son combinaciones cónicas, de a lo sumo n puntos. Eso es lo que añade Cara-Teodori. Es decir, que no hace falta hacer combinaciones cónicas de cualquier cantidad de puntos. Si estoy en Rn, con n puntos tengo bastante. Es decir, por ejemplo, si estoy en R2, todo punto de la envoltura cónica está en el cono generado por dos puntos. Si estoy en R3, todo punto de la envoltura cónica está en el cono generado por tres puntos. Por supuesto, ¿cuáles son esos? Depende del punto que considere. Y el teorema de Cara-Teodori para convexos, en lugar de n, pone n más 1. Es decir, si estoy en R2, todo punto que esté en la envoltura convexa está en algún triángulo generado por algunos puntos. Es decir, en R2, para expresar un punto como combinación convexa, necesito a lo sumo tres puntos. Si quiero puedo meter más, pero con tres, siempre hay tres que me bastan. Por supuesto, si este X estuviera fuera, pues los tres puntos serían diferentes. Más resultados sobre conjuntos convexos. El teorema de Mazur es otro de esos resultados importantes. La envoltura convexa de un compacto es compacta, en Rn. Este resultado es, ya digo, importante como herramienta y tiene una prueba muy elegante. Yo no voy a hacer esa prueba elegante, pero sí quiero hacer una prueba poco elegante para que veáis el tipo de
razonamientos que a veces utilizamos mucho a la hora de tratar de probar alguna propiedad, pues sobre conjunto solución de sistemas o conjuntos óptimos de problemas. Una manera de probar el teorema de Mazur. Primero, si quiero probar que la envoltura convexa de un compacto es un compacto, necesito saber qué es un compacto. Hay tres definiciones de compacto, por decirlo así. En realidad solo una se debe llamar definición, pero hay tres maneras de decir lo que es un compacto. En RN, cerrado y acotado. En espacios métricos, que es bastante más general, un conjunto es compacto si tiene la propiedad de que para cada sucesión de puntos del compacto existe una subsucesión que tiene límite y además el límite está en el compacto. Es decir, de toda sucesión se puede extraer una subsucesión convergente a un punto del conjunto. Esa es la definición que me dieron a mí de compacto en primero de carrera. Y la tercera, que todo cubrimiento abierto posee un subrecubrimiento finito. Esa ya me la dieron en segundo, porque es más difícil, hay que decir lo que es un subrecubrimiento abierto y es más complicado. Bueno, yo voy a seguir la segunda, porque hay veces que es importante también, cuando un concepto se puede definir de varias maneras, saber cuál nos interesa. Por ejemplo, cerrado, que es más débil que compacto, es que si una sucesión tiene límite, el límite está en el conjunto. Es decir, el saber varias formas para decir lo mismo es importante. Bueno, vamos a imaginar que yo tengo una sucesión XR con R perteneciente a N, es decir, X1, X super 2, contenida en el compacto, que le vamos a llamar, contenida en la envoltura convexa del compacto. Fijaos en la notación. Ponemos R en lugar de N porque trabajamos en RN, entonces la N normalmente está gastada, pero se puede utilizar cualquier letra. A veces también las sucesiones, en lugar de con llaves, se ponen con paréntesis. Que a mí me gustan más los paréntesis que las llaves, pero digamos que se escriben de las dos formas. Entonces, si yo tengo una sucesión de puntos que están en la envoltura convexa del compacto, cada uno de ellos será combinación convexa de los puntos. Pero como tengo el teorema de Karate-Odori, de a lo sumo n más 1 puntos. Entonces yo escribo el XR como la suma desde que k vale 1 hasta n más 1 de un cierto escalón que voy a llamar lambda rk, porque necesito los dos índices, r porque este escalar corresponde al xr y k porque corresponde a el késimo punto, y el késimo punto le voy a llamar xrk. Bueno, no voy a escribir mucho más. Simplemente, si yo ahora me fijo en estos puntos, para cada k fijo, aquí digamos que esto lo puedo ver como una sucesión en el conjunto K mayúscula. Una sucesión, digamos, para cada k desde 1 hasta n más 1. No confundáis la K mayúscula del conjunto con la K minúscula del índice, si no lo llamo de otra manera. Entonces, para cada K fijo, K va desde 1 hasta n más 1, esto es una sucesión de puntos del conjunto. Pero el conjunto es compacto. Luego esta sucesión tiene una subsucesión convergente para cada K. Entonces lo que hago es filtrar sucesiones. Cuando K vale 1, es decir, para el primer punto de cada una de las combinaciones, tomo una subsucesión convergente. Ahora, para los elementos de esa subsucesión, si queréis, lo que hago es cambio toda la sucesión por esa subsucesión. Cambio todo por parte, pero una parte igual de grande que el todo. Entonces, para esa subsucesión, que ya, digamos, en la primera coordenada convergen, ahora hago que k sea igual a 2. Es decir, primero saco, para k igual a 1 tengo una sucesión, digamos, R,
XR1, XR2, X, perdón, perdón, X11, X21, X31, y supongo que esa sucesión converge hacia un cierto punto al que voy a llamar X1. Ahora, podría considerar la sucesión X12, X22, X32, es decir, para el primer punto la segunda coordenada, de K igual a 2, para el segundo punto la segunda coordenada, para el tercer punto la segunda coordenada, por decirlo así, que son puntos distintos. Y digo, esta sucesión puede que no converja, pero tiene una subsucesión convergente. Pues me quedo no con todos los R's, sino solo con algunos. Es decir, no me quedo con la sucesión, sino solo con la subsucesión. Y entonces resulta que esta, si cambio la sucesión por la subsucesión, converge. Pero la de arriba también convergía, porque como he hecho quitar, en lugar de todos los R's, quedarme con algunos, una subsucesión de una sucesión que converge, también converge. Si la sucesión converge, la subsucesión converge. Entonces, hago eso con todos los índices y puedo decir que cada uno de estos puntos converge a un punto XK. Y ahora hago lo mismo con los lambdas. Los lambdas están entre 0 y 1 porque las combinaciones son convexas. Es decir, son todos mayores o iguales que 0 y la suma es 1. 0, 1 es un intervalo compacto de la recta. Luego, de esa sucesión también puedo obtener una subsucesión convergente. Y entonces, filtrando dos veces n más 1, es decir, 2n más 2 veces las sucesiones, resulta que todo converge. Y entonces, resulta que esa última subsucesión después del último filtrado converge a un punto que es combinación convexa. Luego, la sucesión original, si en lugar de todos los R me quedo después de 2n más 2 filtrados con una subsucesión, esa subsucesión converge a un punto de la envoltura convexa y por lo tanto es compacto. Bueno, mi intención no era demostrar el teorema de Mazur, era ver las herramientas, porque ese tipo de argumentos de filtrar sucesiones varias veces, eso lo hemos utilizado de vez en cuando. O sea, esto, yo sé que vosotros estáis también trabajando en otros temas, pero en fin, yo hago una presentación de los temas en los que trabajamos y de las herramientas. Bueno, más propiedades. La envoltura convexa de un cerrado no tiene por qué ser cerrada. Por ejemplo, si yo considero esta línea vertical y este punto, el conjunto total, la unión, por decirlo así, es cerrado, y la envoltura convexa, el conjunto de combinaciones convexas, tiene a este punto, pero no tiene a esta línea discontinua. Luego, la envoltura convexa de un cerrado no tiene por qué ser cerrado. La de un compacto sí es compacto. Todo cono finitamente generado por un convexo compacto que no contiene el origen, ese sí es cerrado. Es decir, cuando uno necesita que un cono sea cerrado, por ejemplo el cono de las relaciones consecuentes que ha dicho Marco antes, en ocasiones nos interesa, bueno, pues si el cono está generado por un convexo compacto que no contiene el origen, es cerrado. Aquí tenéis, este círculo es convexo, es compacto, pero contiene al origen. Este no cumple las condiciones. Si lanzáis rayos desde el origen, pasando por todos los puntos del conjunto y tomáis la unión, que es una envoltura convexa cónica, se os queda fuera, salvo el origen, se os queda fuera esta semirrecta y esta. Eso no es cerrado. O sea, cerrado significa que contiene al borde. Eso es dicho en términos informales. Más herramientas del análisis convexo, mejores aproximaciones. En general, una mejor aproximación de un punto a un conjunto es un punto de ese conjunto de tal manera que la distancia es mínima. Es decir, la distancia, en este caso x barra, es la mejor aproximación de x gorro, vamos a decir. La distancia de x barra a x gorro es menor o igual que la distancia de x gorro a cualquier otro punto de A. Esa es una menor aproximación. Bueno, pues en general, si tengo un conjunto cerrado y no vacío, y tengo un punto exterior,
siempre existe al menos una mejor aproximación. Si el conjunto es, perdón, si la norma es la norma euclídea, la mejor aproximación además es única. Y se puede decir algo más de mejores aproximaciones cuando el conjunto es convexo, que eso es lo que diré más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de separación. Separación de puntos, de conjuntos convexos y de puntos y de conos. Un punto se dice que está separado de un conjunto convexo o de un conjunto cualquiera, pero a mí me interesa un conjunto convexo, si existe un hiperplano, digamos, de ecuación a este punto, bueno, le voy a llamar A'z igual a B, Z es el punto del hiperplano porque ya he gastado la letra X. Si yo considero el vector A está hacia acá, si tengo un hiperplano que deja a un lado todos los puntos del conjunto y al otro lado el punto, los estoy separando. Es decir, para los puntos de A, si le llamo I, resulta que A'I es mayor o igual que B, y para el punto X es menor o igual. Como pongo menor o igual, podría darse el caso de que el punto esté en la frontera. Ahí también están separados. Entonces, cuando se habla de separación a secas, aquí tengo menor o igual y menor o igual. El punto puede estar pegado. Cuando se habla de separación fuerte, es que en general separación fuerte puede ser de dos conjuntos. Si yo aquí tengo un conjunto A y aquí tengo un conjunto B, y aquí tengo un hiperplano separador de vector A. Cuando hablo de separación fuerte, resulta que el máximo valor que toma la función A'X en el conjunto A es estrictamente menor que el mínimo valor que toma. Es decir, que no solo puedo meter en medio una recta, sino que puedo meter en medio una banda. Esa sería la separación fuerte. Entonces, esas herramientas también se utilizan. En general, si yo tengo un punto y un convexo cerrado, si el punto es exterior lo puedo separar fuertemente. Y se puede decir un poco más, se puede decir cómo construir un hiperplano separador. Y me voy a basar en el dibujo. Como me estoy enrollando mucho, voy a intentar alguna parte pasarla deprisa. Aquí tengo el punto X gorro, le calculo su mejor aproximación en norma euclídea, que es única, y entonces se puede demostrar que este vector que une x gorro con x barra, es decir, el vector x barra menos x gorro, es el vector A de un hiperplano que separa estrictamente el punto del convexo. Si el convexo fuera un cono, se puede decir un poco más. En lugar de tener un hiperplano separador A'Z igual a B, pues B vale 0. Se puede decir un poco más. Y si el punto está en la frontera, también se puede separar. Pero ahí ya no me voy. En la separación ya no sería fuerte, pero se puede separar. Bueno, esas herramientas se utilizan. Más cuestiones. Digamos que aquí ya cambiamos un poco de tercio. Dejamos las herramientas del análisis convexo, el repaso, y volvemos a los problemas de optimización. Vamos a ver cómo se puede clasificar un problema. Hay varios tipos de problemas. Esto es simplemente para recordar la notación. Es decir, un problema viene dado por C, que es el vector de coeficiente de la función objetivo, y sigma, que reúne a los ATBT. Sigma es el sistema. Aquí teníamos lo mismo, el conjunto factible, que es el conjunto de soluciones, el valor óptimo, que es el mínimo valor de la función objetivo, el conjunto óptimo, que es el conjunto de puntos donde se alcanza ese valor, si es que existe alguno. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, vamos a clasificar sistemas y problemas. Teta mayúscula es para el conjunto de sistemas y pi mayúscula para el conjunto de problemas. A un sistema le llamamos sigma. Bueno, teta sub c es el conjunto de sistemas consistentes, es decir, para los cuales su conjunto factible no vacío.
O sea, consistente es lo mismo que factible, digamos. O sea, un conjunto que tiene soluciones. Un sistema que tiene soluciones. Inconsistente el que no es consistente. En programación semi-infinita, cuando tenemos infinitas restricciones, pueden aparecer dos tipos de problemas inconsistentes que a veces nos interesa distinguir. La inconsistencia puede ser fuerte o débil. Un sistema se dice fuertemente inconsistente si hay un subsistema finito que es inconsistente. Es decir, yo tengo infinitas restricciones y todas juntas no se satisfacen por ningún punto. Pero de esas infinitas me puedo quedar con 7 y esas 7 tampoco hay ningún punto que satisfaga las 7 a la vez. Entonces ese sistema es fuertemente inconsistente. Javi dice que sí, como si esto fuera la primera vez que lo oye. Y débilmente inconsistente significa que el sistema entero es inconsistente, pero si me quedo con una cantidad finita, ese subsistema es consistente. Es decir, de alguna manera la inconsistencia se debe especialmente al hecho de que hay infinitas restricciones. Por ejemplo, si yo tengo este sistema, para cada R natural, 1 partido por R mayor o igual que 1. Si queréis, paso la R multiplicando al otro lado y me queda un sistema equivalente. X mayor o igual que R. Pues X mayor o igual que 1, mayor o igual que 2, mayor o igual que 3, mayor o igual que 4. Si me quedo con las 20 primeras, pues hay solución, mayor o igual que 20. Pero mayor o igual que todos a la vez, no. Entonces, en ese caso, la inconsistencia es débil. Bueno, pues teta C, sistemas consistentes. I, inconsistente. WI, weakly inconsistent, débilmente inconsistente. SI, strongly inconsistent, fuertemente inconsistente. Para problemas, los problemas pueden ser consistentes o inconsistentes dependiendo de que el sistema que forma parte del problema sea consistente o inconsistente. Es decir, problema consistente tiene soluciones factibles, problema inconsistente no tiene soluciones factibles. Pero aparte, hay una clasificación específica para los problemas. Un problema es acotado si el valor óptimo es finito. Por supuesto, acotado es más fuerte que consistente. No solo tiene soluciones factibles, sino que sobre ellas el valor óptimo es finito. Irresoluble si el conjunto óptimo es no vacío, es decir, el valor óptimo se alcanza. Esto ya se ha visto varias veces. Hay problemas que son acotados, por ejemplo el de minimizar x1, el epígrafo de la hipérbola o de esta rama de la hipérbola. El problema es acotado, el valor óptimo es cero, pero no es resoluble porque no hay soluciones óptimas. Bien, ahora ya vamos a ver algunos ingredientes más específicos para nuestros sistemas de inecuaciones. Digamos que un sistema, a partir de ahora ya voy a hablar prácticamente de sistemas, un sistema queda determinado por los vectores AT, BT de las inecuaciones. AT es el vector de coeficientes y BT es el término independiente de cada una de las desigualdades. Entonces, los vectores AT, BT viven en Rn más 1 y si formo la envoltura convexa de todos los AT, BT, me sale un conjunto que utilizamos bastante en nuestros trabajos que se llama C. Si tomo el conjunto C y le sumo esta recta vertical hacia abajo, la semirrecta, generada por el vector 0 menos 1, me queda el conjunto que queda por debajo de C. Informalmente, ahora que no nos oye nadie, es como si tuviéramos el conjunto C y lo dejáramos chorrear hacia abajo. Entonces eso se llama conjunto hipográfico. Aquí el vector 0 menos 1 se pone porque las desigualdades son de mayor o igual. Y entonces 0 menos 1 de alguna manera representa a la desigualdad trivial, 0 mayor o igual que menos 1. Si las desigualdades fueran de menor o igual, entonces lo trivial sería 0 menor o igual que 1. Aquí pondría 0, 1 y me saldría hacia arriba el epigráfico. Pero nuestro conjunto H es hacia abajo. El cono N, que se llama segundo cono de momentos, es el cono generado por los ATBT. Es decir, tomo los ATBT, lanzo rayos y tomo envolturas convexas. Y el cono K es el cono que añade este vector 0 menos 1. O si queréis, es el cono generado por H. O generado por los ATBT y además
el 0 menos 1. Entonces esos ingredientes aparecen. K es, como ha dicho Marco anteriormente, el cono característico. Y la clausura de K es el cono de las relaciones consecuentes. Eso tiene detrás una idea muy simple. Vamos a ver, cuando tenemos desigualdades, ¿qué se puede hacer con ellas? Cuando yo quiero resolver un sistema de inequaciones, de desigualdades, ¿qué hago? Yo tengo una ecuación a1'x mayor o igual que b1 y otra a2'x mayor o igual que b2. ¿Qué hago para obtener consecuencias, para obtener nuevas desigualdades? ¿Cómo se resuelve un sistema? Pues puedo sumarlas o puedo multiplicar cada desigualdad por un número mayor o igual que 0 y luego sumarlas. Es esencial que multiplique por números mayores o iguales que 0, porque si multiplico por un negativo, el mayor o igual me cambia a menor o igual. Es decir, se pueden hacer combinaciones cónicas de desigualdades. Si yo tengo una desigualdad y la multiplico por un número mayor o igual que 0, tengo una desigualdad que también es cierta. Y si hago eso con la de arriba, con la de abajo y luego la sumo, tengo una consecuencia que es combinación cónica. Luego, ¿cómo se obtienen consecuencias de un sistema de desigualdades? Mediante combinaciones cónicas. Multiplico cada una por un escalar no negativo y sumo. Eso es el cono N, el cono generado por los ATBT, el cono de consecuencias del sistema. ¿Qué añade el cono K? Pues que si yo tengo la desigualdad X1 mayor o igual que 3, pues también es cierto que X1 es mayor o igual que 2. Es decir, yo puedo relajar el miembro de la derecha. Si un número es mayor o igual que 3, es mayor o igual que 2. Es decir, puedo restar a los BT. Es decir, puedo hacer combinaciones con esta desigualdad 0'x mayor o igual que menos 1, que es gratis. Y entonces me sale el cono K, donde no solo combino desigualdades, sino que además las puedo relajar. Y una operación que cuando tengo sistemas finitos no tiene gracia, pero cuando tengo sistemas semifinitos sí, es tomar límite de restricciones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que x1, la primera coordenada de un vector, es mayor o igual que 1 partido por r para todo r natural, es decir, yo sé que x1 es mayor o igual que 1/2, mayor o igual que 1/3, mayor o igual que 1/4, pues si tomo límite será mayor o igual que 0. Si esto se cumple y esto se cumple, x1 mayor o igual que 0. En desigualdades de mayor o igual se pueden tomar límites. Entonces de ahí viene la clausura de K. Es decir, yo puedo combinar, relajar y tomar límites. Y me salen relaciones consecuentes. Y el lema de Farkas me dice que esas son todas las relaciones consecuentes. Esa es la parte importante. Es decir, una relación, de esto ya ha hablado Marco, una desigualdad es consecuencia de un sistema consistente. Es decir, yo tengo un sistema que tiene soluciones factibles y tengo una desigualdad. Todas las soluciones factibles cumplen esa desigualdad si y solo si el vector AB que me marca esa nueva desigualdad está en la clausura de K. Es decir, todas las consecuencias de un sistema se obtienen combinando, relajando y tomando límites. Los conos N y K sirven para clasificar sistemas. En el lema de Farkas se pide que el sistema sea consistente. Es decir, un sistema si yo tengo un sistema con soluciones, entonces una restricción es una desigualdad de consecuencias y solo si está la clausura de K. El lema de Farkas es para sistemas consistentes. Pero digamos que el cono K se puede utilizar para clasificar todos los sistemas. De hecho, un sistema es consistente si y solo si este vector 0n1 no está en la clausura de K. ¿Quién es el vector 0n1? Pues el vector 0n1 visto como desigualdad es la desigualdad 0 por x mayor o igual que 1. ¿Qué pasa? Que eso no ocurre nunca. 0 no es mayor o igual que 1. Si yo pudiera, combinando, relajando y tomando límites,
deducir de un sistema que cero es mayor o igual que uno, ese sistema no tendría solución. Luego, un sistema es consistente si y solo si digamos que la desigualdad cero mayor o igual que uno no es consecuencia del sistema. El sistema es fuertemente inconsistente si ocurre lo contrario, si esa desigualdad es consecuencia del sistema sin tomar límite, si está en K. Y si esa desigualdad es consecuencia, tomando límite, está en la clausura de K pero no está en K, entonces la inconsistencia es débil. Luego, si a mí me dan un sistema, yo represento los puntos ATBT en RN más 1 y formo los conos y veo la posición del vector 0, 1 respecto de ese cono. Y por ejemplo aquí, si me dan un sistema, claro, este sistema es muy tonto, x mayor o igual que 1, 2x mayor o igual que 1, está en R, pero es que los ATBT viven en R2, para que el dibujo sea fácil, entonces represento los ATBT, o sea, el 1, 1 y 2, 1. Formo el cono, el vector 0n1 no está en el cono. Ah, bueno, perdón, aquí digo k, se puede cambiar k por n y sale un teorema equivalente. Entonces, lo de digamos que la diferencia entre n y k es que k chorrea hacia abajo. Pero como estoy con el 0, 1, el que me vaya hacia abajo no cambia las cosas. Si este vector no está en n, pues el sistema es consistente. Aquí está en la clausura de n, porque los ATBT son los puntos negros. Son 1 partido por R en la primera coordenada, 1 en la segunda. Resulta que si yo formo el cono, esta línea vertical no llega a estar en el cono, pero forma parte del borde del cono, está en la clausura del cono. Entonces, en este caso, la inconsistencia es débil, porque el 0n1 está en la clausura del cono, pero no está en el cono. Y aquí sí, aquí está de hecho en el interior del cono. Entonces, aquí la inconsistencia es fuerte. Ahora vamos a dotar al espacio de problemas de una topología. Es decir, hasta ahora hemos dicho, voy a hablar sobre todo de sistemas, hasta ahora hemos dicho, tenemos sistemas de desigualdades, tenemos problemas de optimización. Cada sistema queda determinado por los ATBT, es decir, por una función. A eso a veces le llamamos parámetros del sistema. Un problema añade un nuevo parámetro, que es el vector de coeficientes de la función objetivo. Hemos repasado propiedades de los conjuntos convexos y los conos, pues para entender pues que íbamos a utilizar conos para ver cómo era el cono N, cómo era el cono K. Hemos aprendido a clasificar sistemas. Ahora vamos a ver cómo son de estables los sistemas. Para eso lo que vamos a hacer es perturbar sistemas. Es decir, me dan un sistema y le cambio un poco los coeficientes y obtengo otro sistema diferente. ¿Cómo se mide la distancia entre sistemas? Pues digamos que si el sistema sigma 1 tiene vectores de coeficientes AT super 1, AT BT super 1, el AT es el miembro de la izquierda, el BT es el miembro de la derecha y para cada T tengo una restricción, y los ATBT normales son del sistema sigma, pues mido la distancia entre un vector AT1, BT1, que está en RN más 1, y otro, ATBT del otro sistema, que está en RN más 1, con una norma cualquiera que quiera considerar en RN más 1, y luego tomo el supremo de esas distancias. Es decir, mido la perturbación de los AT y de los BT en cada inecuación y luego me quedo con la mayor de las perturbaciones, el supremo. Ese supremo podría ser infinito y entonces se dice que la distancia entre los sistemas es infinita. Con lo cual, esto no es una distancia. De hecho, si yo considerara un solo sistema y considerara el supremo de las normas de los ATBT, eso tampoco sería una norma. Eso es lo que se llama norma extendida, porque puede valer infinito. Y esta distancia es una distancia extendida, porque puede valer infinito. Pero la topología que me da una distancia extendida es la misma que la que me da una distancia, porque la topología lo que mide es puntos que están cerca de otros puntos o conjuntos que están cerca de otros conjuntos. Dependiendo de cómo sea la topología, pues se puede visualizar mejor. Si tenemos una distancia, pues simplemente la cercanía se mide por la distancia. Y a mí lo que me interesan son las distancias pequeñas.
y particularmente distancias finitas. Es decir, si la distancia entre dos sistemas es infinita, pues esos sistemas están lejos y uno no es el perturbado de otro. Luego, realmente, la distancia puede valer infinito, le dejamos que valga infinito, pero a mí me interesan distancias pequeñas. De manera que dos sistemas están próximos y su distancia es pequeña. Bueno, ¿cómo se mide la distancia de un punto a un conjunto? Pues es el mínimo, eso es... En general, si yo aquí tengo un punto y aquí tengo un conjunto, la distancia del punto al conjunto es la menor de las distancias del punto a los puntos del conjunto. Lo que pasa es que puede que la distancia no se alcance y en lugar de mínimo tenga que poner ínfimo. Pero si el conjunto es cerrado, sí se alcanza. Y aquí, en el espacio paramétrico de los sistemas, pues puedo hablar de la distancia de un sistema a la distancia de un conjunto de sistemas como el ínfimo de las distancias a los sistemas de esos conjuntos. Es decir, por ejemplo, puedo hablar de distancia de un sistema al conjunto de sistemas consistentes como el ínfimo de las distancias a sistemas consistentes. El ínfimo puede que no se alcance, que no sea mínimo. Es decir, no siempre existe un sistema consistente más próximo. O si tengo un sistema consistente, digo, ¿cuánto resiste hasta que lo estropeo del todo? ¿Cuál es el inconsistente más próximo? Pues puedo mirar la distancia de un sistema al conjunto de los sistemas inconsistentes. Entonces, una vez que tenemos una distancia, aunque sea una distancia extendida, podemos hablar de distancias de puntos a sus conjuntos de sistemas. Bueno, de esta parte voy a hablar muy poco porque preveía que iba a tener muy poco tiempo. Semicontinuidad inferior y superior de multifunciones. Nosotros vamos a trabajar con multifunciones, pero sobre todo Lola mañana va a trabajar con multifunciones. Yo no voy a trabajar con multifunciones prácticamente. ¿Qué es una multifunción? O en inglés a veces se dice set value mapping, es decir, función conjunto evaluada. Pues es una función que asocia a cada punto un conjunto. Entonces, ¿qué multifunciones nos van a interesar a nosotros? Sobre todo, la multifunción conjunto factible, que asocia a cada sigma el conjunto de los x pertenecientes a Rn, tales que son solución del sistema. Es decir, tales que a sub t prima x mayor o igual que b sub t para t en t. Eso es una multifunción si yo entiendo que sigma lo estoy identificando con el vector de coeficientes ATBT con t en t. Es decir, a mí me das un parámetro que es un sistema, técnicamente una función, es un punto, pero un punto de un espacio de dimensión infinita. Porque los espacios de funciones son espacios de dimensión infinita, pero se puede hacer teoría exactamente igual. Entonces, a cada punto le asocio un conjunto, solo que el punto es un sistema y la imagen de ese punto es el conjunto solución de ese sistema. Y eso es una multifunción. Bueno, sobre esa multifunción también puedo hablar de multifunción conjunto óptimo, que a cada problema, ya no sistema, problema, le asocio el conjunto de soluciones óptimas del problema. Con esas multifunciones trabajará Lola mañana. Si queremos multifunciones de R en R, pues lo que se escribe es, en lugar de F mayúscula, se escribe F minúscula. En lugar de minúscula se escribe mayúscula. En lugar de poner una flecha, se ponen dos flechas. Es decir, cuando pongo f de un conjunto, dos flechas a otro conjunto, eso ya no es una función, es una multifunción. Si pongo una flecha a cada punto del primer conjunto, se le asocia un punto. Si pongo dos flechas, se le asocia un conjunto. Ese conjunto podría ser vacío, no hay problema. Cuando habla uno de conjuntos, pues el conjunto vacío es un conjunto más. Luego, gráficamente, una multifunción es una correspondencia. Es decir, un subconjunto cualquiera, en este caso del espacio R2, se identifica la multifunción con el grafo. Es decir, a cada x yo le asocio no un punto, sino todos estos puntos, todos estos, todo este intervalo. Y entonces, si yo aquí tengo un punto y,
pues se dice que el punto XY es un punto del grafo de la multifunción y en lugar de poner y igual a f de x, pongo y pertenece a f de x, porque f de x es un conjunto. Eso es una multifunción. A nosotros nos interesan las multifunciones que asocian a cada sistema su conjunto factible y otras, a cada problema su conjunto óptimo, básicamente esas dos. Bueno, pues vamos a imaginar que tenemos una multifunción, es decir, que la gráfica en lugar de ser una curva es una línea gorda. Y estudiamos propiedades de continuidad de esa multifunción. Hay varias propiedades de continuidad: semicontinuidad inferior, semicontinuidad superior. En algunos libros a la inferior le llaman interior y a la superior le llaman exterior, eso depende. ¿Qué significa que una multifunción sea semicontinua inferiormente en un punto? Pues si yo me fijo en un punto cualquiera que sea imagen, por ejemplo aquí me fijo en este punto i, que es imagen de este x, y tomo un entorno de ese punto, que cuando cambio x por un punto próximo, en ese entorno de punto haya imágenes del nuevo x. Eso es complicado, ahora no voy a insistir en eso. Si queréis, miráis el dibujo, miráis las definiciones y le dais vueltas. Pero informalmente lo que significa es que si esta multifunción fuera conjunto factible, es decir, si para cada problema yo le asocio su conjunto de soluciones, semicontinuo inferiormente significa que cuando yo perturbo el sistema, el conjunto de soluciones no se encoge drásticamente. Es decir, que si un punto es solución de un sistema, cuando perturbo, cuando considero un sistema próximo porque he cambiado los coeficientes, los he redondeado, por lo que sea, los he aproximado, el nuevo sistema tiene soluciones próximas a esa. Puede que esa ya no sea solución del nuevo sistema, pero el nuevo sistema tiene soluciones próximas. Entonces, semicontinuo inferiormente significa que al perturbar el sistema, el conjunto factible no se encoja drásticamente. Y superiormente, que al perturbarlo no se expanda drásticamente. Es decir, que las nuevas soluciones no se me vayan muy lejos de las soluciones originales. Bueno, pues resulta que la semicontinuidad inferior de la multifunción conjunto factible está caracterizada. Está caracterizada en un teorema que viene recogido en el libro de Goberna y López y anteriormente en un artículo de Goberna, López y Todorov. Las referencias están al final de la exposición. Este es el teorema del artículo. La numeración es un poco rara porque hay 9 condiciones en el teorema y yo he conservado la numeración original, pero no las he puesto todas. Entonces, la semicontinuidad inferior de la multifunción conjunto factible, es decir, la propiedad de que al perturbar el sistema no se encojan drásticamente los conjuntos factibles, es equivalente a que el sistema esté en el interior de los consistentes, en el interior del subconjunto de sistemas consistentes. Es decir, que al perturbar el sistema, los nuevos sistemas perturbados tengan solución. Esto en principio parece mucho más débil, porque podría ocurrir que al perturbar un sistema, el nuevo sistema tuviera soluciones, pero un conjunto de soluciones mucho más pequeño. Pues no. Resulta que si el conjunto de soluciones al perturbar el sistema no desaparece, no se encoge drásticamente. Eso no pasa para cualquier multifunción, pero sí pasa para la multifunción conjunto factible. Es decir, si yo tengo un sistema consistente con solución y los de alrededor también son consistentes, es decir, al perturbar los datos, los nuevos sistemas tienen solución, entonces las soluciones no se encogen drásticamente. ¿Cómo se reconoce eso viendo los ATBT? Porque ya he dicho antes que todo esto está muy bien, pero cuando a uno le dan un sistema, lo que ve es el sistema, no ve el conjunto factible. Y sacar el conjunto factible es difícil, en general. Entonces, ¿cómo se ve directamente en los ATBT? Pues simplemente que esta desigualdad 0 mayor o igual que 0, que es muy peligrosa porque es muy inestable, es cierta, pero es muy inestable, esta desigualdad no se obtiene como límite de combinaciones convexas. Es decir, no está en la clausura de la envoltura convexa. Cerrar un conjunto es tomar límites de elementos para llegar a todos los puntos del borde. Y una condición equivalente en términos de soluciones del sistema es la condición fuerte de Slater, que significa que exista una solución no solo estricta del sistema,
que esa es la condición del Leiter a secas, sino fuerte, es que si el sistema es AT'X mayor o igual que BT, que hay al menos un punto, X gorro, donde se satisface con una cierta holgura positiva todas las restricciones. Es decir, que no solo es mayor o igual, sino que es mayor o igual que BT más algo. Es decir, que una solución que va uniformemente sobrada en todas las restricciones. Es decir, que tiene una holgura en todas las restricciones, una holgura positiva. Eso es una solución del Leiter, o un punto fuerte del Leiter. El que exista un punto fuerte del Leiter es condición equivalente a que el sistema esté en el interior de los consistentes, a la semicontinuidad inferior, es decir, que no se encoja el conjunto factible al perturbar el sistema, y a esta condición térmica de aquí. Bueno, os voy a adelantar un poco de lo que viene. Voy a intentar no cansaros demasiado, pero voy a adelantar un poco de lo que viene. Al final de todo, quiero considerar un ejemplo que tiene, bueno, a mí me resulta interesante, que es este. Voy a considerar este sistema, T por X1 más T cuadrado menos 1 por X2 mayor o igual que T cuadrado menos 2. Y eso para todo T en R. Para cada T tengo una desigualdad. Entonces, quiero saber algo de ese sistema. Me gustaría saber su conjunto factible, me gustaría saber cómo es de estable ese sistema. Pues de momento yo sé que ese sistema está en el interior de los consistentes. ¿Por qué? Porque fijándome un poco, con un poco de vista, le encuentro un punto del Leiter. Me atrevo a hacer la pregunta, yo sé que al público no le gusta que le pregunten, porque si uno está así descolocado, dice tal. Pero ¿alguien ve un punto del Leiter? Es decir, un X1, X2 que cumpla con holgura todas las restricciones. El 00, el 00, sí. El 00, no. No, T0 no es mayor o igual que T cuadrado menos 2 para todo T. Es el 0,1, es el que ha dicho Marco. O sea, si tomáis, por ejemplo, X gorro el punto 0,1, pues resulta que si sustituyo la X1 por 0 y la X2 por 1, lo que me queda es T cuadrado menos 1 por 1, mayor o igual que T cuadrado menos 2 para todo T de R. Y bueno, esto se cumple con holgura 1. Es decir, yo aquí le puedo poner un rho para rho entre 0 y 1. Es decir, este no solo es mayor o igual que este, sino que le sobra al menos 1. O sea, le sobra exactamente 1 en todas las restricciones. Luego, si encuentro un punto fuerte del Leiter, sé que el sistema es estable cualitativamente, por lo menos desde el punto de vista de que si perturbo el sistema, los nuevos sistemas tienen solución y que los conjuntos de soluciones no se encogen drásticamente. Eso es lo que sabemos con lo que he dicho, no puedo entrar en más detalles. Esto es cualitativo. Bueno, ya sabemos que ese sistema es estable. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es estable ese sistema? Y la pregunta va a ser, ¿cuánto puedo perturbar los coeficientes de ese sistema hasta que ya no haya soluciones? Hasta que el pobre ya no resista más y diga, mira, abandono, me voy, ya no tengo soluciones. Esa va a ser la pregunta que vamos a considerar. Bueno, esto lo leéis más tranquilamente, simplemente voy a decir lo que dice y luego lo miráis. Cuando hablamos de distancia al mal planteamiento, estamos pensando en una propiedad deseable que uno puede tener, o de un sistema o de un problema. Vamos a hablar de sistemas y de la propiedad de consistencia. Yo tengo un sistema y quiero que el sistema tenga soluciones. Entonces, el sistema se llama bien planteado, en inglés es well posed. Es well posed. Yo tengo un sistema bien planteado respecto de la consistencia
si resulta que los sistemas de alrededor son consistentes, es decir, que está en el interior del conjunto de los sistemas consistentes. Y la distancia al mal planteamiento respecto de la consistencia es el tamaño de la mayor perturbación que tengo que hacerle al sistema para que deje de ser consistente. Es decir, la distancia que habría de ese sistema a los malos, a los inconsistentes, los que ya pierden la propiedad que quiero conservar. Entonces quiero medir esa distancia. Pero a veces me pasa lo contrario, a veces el sistema es inconsistente porque he pedido tanto que no lo puedo tener todo. Y en un problema económico, por ejemplo, no, mira, todo no puede ser, tienes que relajar, tienes que cambiar un poco tus restricciones y tienes que perturbar los datos, ¿vale? ¿Cuál es la mínima perturbación de los datos para encontrar un sistema que tiene solución? Es decir, el sistema es inconsistente, ¿cuál es su distancia a la consistencia? Eso también sería distancia al mal planteamiento. No suena mal, porque parece que los buenos son los consistentes y los malos son los inconsistentes. Pero yo tengo un sistema y una propiedad deseable o una propiedad indeseable, pero una propiedad que tengo y quiero saber cuánto puedo perturbar hasta perder esa propiedad. Que si perturbo menos, seguro que no la pierdo, tanto si es deseable como si es indeseable. Pues eso se puede hacer con consistencia, con acotación, con inconsistencia débil, en fin, todas las propiedades que hemos visto de sistemas y de problemas. Vamos a centrarnos ya en sistemas. Vale, esta parte ya es más técnica. Aparece en escena un conjunto raro, un conjunto patológico al que llamamos teta infinito, que es, si os sirve de estímulo, son 30 transparencias, vamos por la 25, no va tan mal. Y la última de referencias. Bueno, lo dicho, aparece un sistema, un subconjunto de sistemas que llamamos teta infinito, que es el conjunto de sistemas cuya distancia al conjunto de los sistemas consistentes es infinito. Esos sistemas son todos inconsistentes, eso es fácil de probar. Y resulta que... Bueno, con esa definición es obvio, ¿no? Porque si pones distancia a los consistentes, si fuera consistente sería cero. Es ciertamente. Sí, sí, es verdad, cuando pones la frontera. Cuando pones la frontera. Pues fíjate si era fácil, que es obvio. Llamamos teta infinito al conjunto de sistemas cuya distancia a los consistentes es infinito. Son obviamente inconsistentes, pero son tan inconsistentes que si yo perturbo todos los coeficientes en una cantidad finita, el nuevo sistema sigue siendo inconsistente. Para obtener un sistema consistente me tengo que ir a distancia infinita, que eso es como saltar un abismo. Bueno, pues ese espacio tiene un comportamiento un poco anómalo. De manera que tenemos sistemas patológicos y sistemas, digamos, no patológicos, que son aquellos que pueden ser consistentes o inconsistentes, pero si son inconsistentes, su distancia a la consistencia es finita. Porque, no lo he dicho, pero si son consistentes, la distancia a la inconsistencia es siempre finita. Cojo una desigualdad, la cambio por cero mayor o igual que uno y ya, cambiando una sola desigualdad, lo he hecho inconsistente. Es decir, la distancia de un sistema a la inconsistencia siempre es finita. Y la distancia a la consistencia puede ser finita o infinita. Y eso me clasifica los sistemas. Bueno, el cono de recesión de la clausura de C es un conjunto que también desempeña un papel importante. C era la envoltura convexa de los ATBT, mientras que N era la envoltura cónica de los ATBT. ¿Qué diferencia hay? Porque cuando yo tomo restricciones y hago combinaciones convexas, estoy haciendo 0,3 por una más 0,7 por otra. Es decir, estoy haciendo combinaciones, pero no exagero el tamaño. Sin embargo, cuando hago combinaciones cónicas, puedo tener una desigualdad y multiplicarla por 1000, otra multiplicarla por 2000 y sumarlas. Y entonces, ¿qué pasa si yo multiplico una desigualdad por 1000, otra por 2000 y la sumo? Pues puede que me salga una desigualdad con coeficientes muy grandes, pero porque yo le he puesto los coeficientes muy grandes. Pero si yo hago combinaciones convexas de desigualdades,
Si me salen coeficientes grandes es que ya eran grandes al principio. Entonces, digamos que cuando se hacen combinaciones convexas de desigualdades no se exageran los tamaños. Cuando se hacen combinaciones cónicas se pueden exagerar los tamaños, no se pueden multiplicar por escalares muy grandes. Bueno, pues la clausura de C es el conjunto de restricciones que son consecuencia del sistema sin exagerar el tamaño. Y el cono de recesión de un conjunto, si os acordáis, es el conjunto de direcciones en las que no me salgo del conjunto. Dicho de mala manera, el cono de recesión de un convexo es el conjunto de direcciones que están con coeficientes grandes. Es decir, si la dirección 0,1 es de recesión, es que no solo tengo el 0,1, sino 0,2, 0,3, 0,000, 0,1,000,000, que acabo teniendo esas restricciones, si no esas otras parecidas, porque aquí hay clausura, y clausura implica límite, con restricciones grandes. Bueno, pues si en un sistema tengo la desigualdad 0 mayor o igual que 1, que es la mala, es la que no se cumple nunca, si la tengo con coeficientes grandes, no me la puedo quitar con perturbaciones finitas, si el sistema está en teta infinito. Aquí tengo un sistema que es 0 mayor o igual que 1, 0 mayor o igual que 2, 0 mayor o igual que 3, 0 mayor o igual que 4. Es decir, 0 mayor o igual que 1, pero exagerado. Ese sistema, por mucho que lo perturbe, va a ser inconsistente. Pero ojo, aquí la inconsistencia es fuerte. Si lo perturbo un poco, se puede probar que la inconsistencia es débil. Es decir, puede cambiar de tipo de inconsistencia. Y aquí tengo un sistema en el que los ATBT son estos puntos de aquí. Y si os dais cuenta, la dirección 0,1 también la tengo con coeficientes grandes. Ese sistema también está a distancia infinita de la consistencia. Pero este tiene inconsistencia débil y si lo perturbo un poco puedo pasar a fuerte. Se puede cambiar de tipo de inconsistencia, pero no se sale de la inconsistencia. Eso es como un agujero negro de la inconsistencia. Esta es la estructura del espacio topológico. Es decir, hay dos tipos de sistemas. Los patológicos, que están a distancia infinita de la consistencia, un abismo insalvable en medio, y los no patológicos. Esto es una simplificación. Eso no significa que estos conjuntos sean de una pieza, pero bueno, hay dos mundos, dos. Los patológicos en teta infinito todos son inconsistentes, hay fuertes y débiles. Y en los que están a distancia finita de la consistencia hay de los tres tipos, fuertemente inconsistentes, débilmente inconsistentes y consistentes. Bueno, pues se puede probar que se tienen estas condiciones de aquí. Vamos a ver, en topología, yo cuando cuento esto a mis alumnos les hablo de buenos y malos. Les digo que un conjunto A cualquiera tiene puntos que son buenos, puntos que, o digamos que en el espacio hay puntos buenos, puntos malos y puntos que no son ni buenos ni malos. Los buenos son los del interior, en el sentido en el que solo están rodeados de buenos. Si me muevo un poco no me salgo del conjunto. Los malos son los del exterior, que son malos, pero además si me muevo un poco siguen siendo malos. Y los de la frontera pueden estar en el conjunto o en el complementario, pueden pertenecer o no, pero si me muevo un poco y no están, los puedo meter, y si me muevo un poco y están, los puedo sacar. Y además, moviéndome tampoco como quiera. Bueno, pues resulta que los malos piensan que ellos son los buenos. Y entonces resulta que el interior del complementario es lo mismo que el exterior del conjunto. Y la frontera es la misma. Es decir, los que cambiándose un poco cambian de buenos a malos o al revés, esos son puntos frontera, tanto vistos desde un sitio como desde otro. Bueno, tenemos consistentes e inconsistentes. Resulta que el interior de los inconsistentes, esto es para el espacio de aquí, no patológico. Aquí tenemos los sistemas cuya distancia a la consistencia es finita. El interior de los inconsistentes es el mismo que el de los fuertemente inconsistentes. Es decir, que si un sistema, al moverlo poco, al moverlo en un entorno, resulta que todos los de alrededor son inconsistentes, se puede decir más. Todos son inconsistentes, fuertemente inconsistentes, es decir, con su sistema finito inconsistente. El interior de los consistentes es lo mismo, por lo que he dicho de buenos y malos, que el exterior
de los inconsistentes, es decir, el exterior de los inconsistentes y el exterior de los fuertemente inconsistentes es el mismo. Es decir, que los inconsistentes y los fuertemente inconsistentes tienen el mismo interior y el mismo exterior, solo les cambia la frontera. Y en esa frontera es donde están los débilmente inconsistentes. Algunos de la frontera son débilmente inconsistentes. De manera que, si yo considero la frontera a los consistentes y calculo, tengo un sistema consistente y calculo la distancia a la frontera de los consistentes, es lo mismo que si calculo la distancia a la frontera de los fuertemente inconsistentes. Y si estoy en un fuertemente inconsistente y calculo la distancia a la frontera de los consistentes, es lo mismo que la distancia a la frontera de los fuertemente inconsistentes. Es decir, que a uno lo que le parece natural es considerar la frontera de los consistentes como conjunto de referencia y decir, si tengo un consistente, ¿cuál es la distancia a la frontera? Y si, es decir, ¿cuánto lo tengo que perturbar para que deje de ser consistente? Y si tengo un inconsistente, ¿cuánto lo tengo que perturbar para que se haga consistente? Pero resulta que a través de estas propiedades, que se van probando una a una, se demuestra que la distancia a la frontera de los consistentes es la misma que la distancia a la frontera de los fuertemente inconsistentes. ¿Qué ventaja tiene la frontera de los fuertemente inconsistentes? Pues que también da un tipo de mal planteamiento en el otro universo, digamos, en el de los sistemas patológicos. Entonces, por el mismo precio, entre comillas, en lugar de calcular distancia a la frontera de los consistentes, calculamos distancia a la frontera de los fuertemente inconsistentes, que en el caso bueno es lo mismo y en el caso malo es algo, cuando antes, claro, aquí consistentes no hay, no era nada. Bueno, la herramienta básica, el conjunto H. Tomamos los ATBT, formamos la envoltura convexa y chorreamos. Nos sale el conjunto H. Resulta que un conjunto está en el interior de los fuertemente inconsistentes, da igual si es de los patológicos o no, si y solo si el origen está en el interior de H. Un conjunto está en la frontera, si y solo si el origen está en la frontera de H. Y un conjunto está en el exterior de los fuertemente inconsistentes, que eso en los no patológicos es lo mismo que interior de los consistentes, si y solo si el origen está en el exterior de H. Luego, para saber si un sistema está bien planteado o no, solo hay que ver si el origen está en el exterior o la frontera de H. Pero se puede ir un paso más allá. La distancia al mal planteamiento, que es esta, la distancia a la frontera de los fuertemente inconsistentes, es la distancia del origen a la frontera de H. Con lo cual, se obtiene una propiedad muy interesante, porque sigma es un sistema. Un sistema, técnicamente, es una función, que a cada T le asocia el ATBT, es decir, es un objeto que vive en un espacio de dimensión infinita, porque los espacios de funciones, si el dominio no es finito, son de dimensión infinita. Sin embargo, este es el origen en Rn más 1 y esto es un subconjunto convexo en Rn más 1. Luego, en lugar de calcular la distancia de un sistema, que es un objeto de un espacio de dimensión infinita, a un conjunto de sistemas, que es un conjunto de un espacio de dimensión infinita, lo que tengo que hacer es simplemente formar un convexo y medir la distancia del origen a la frontera de ese convexo. Con lo cual, se gana mucho. Se puede decir incluso más. Se puede decir, ¿y cómo tengo que perturbar un sistema? Por ejemplo, en este caso, un sistema consistente para que deje de ser inconsistente. Pues mira a ver dónde se alcanza esta distancia, toma este vector que va del origen hacia acá y réstalo, es decir, muévete justo en la dirección contraria hasta que te lleves esto a la frontera. Así alcanzarás la distancia al mal planteamiento. Aquí ya tienes un sistema mal planteado y aquí toma la distancia a la frontera, lo que pille más cerca, y si la distancia está yendo hacia acá, recorre el camino contrario, es decir, saca esto hacia acá hasta llevártelo a la frontera. Bueno, estos son los resultados. Ahora, si decía que eran 30 y la última era de referencias, queda la 28 y la 29. Esto ya lo voy a decir deprisa. Valor de consistencia.
El valor de consistencia es otra manera de medir la distancia al mal planteamiento. Es un enfoque alternativo que tiene ciertas ventajas, bastantes ventajas. Y también en algunas cosas es mejor y en otras es peor. El valor de consistencia de un sistema, aquí le llamamos kappa, es el supremo en Rn del ínfimo en T de estas cantidades. Esto de aquí es la norma dual de una norma cualquiera. Como no me quiero entretener en lo que es la norma dual, pensamos que que trabajamos con la norma euclídea, y entonces la norma dual de la norma euclídea es la norma euclídea. Luego, la situación es, esta parte de aquí, del ínfimo en adelante, a eso le podríamos llamar valor de consistencia del punto X. ¿Y qué es el valor de consistencia del punto X? Pues vamos a ver. Si A'X menos BT es positivo, el punto X satisface la desigualdad, porque, bueno, esto que voy a decir a estas alturas es trivial. AT'X es mayor o igual que BT, pues sí, solo sí. AT'X menos BT es mayor o igual que cero. Luego, si AT'X menos BT es mayor o igual que cero, es que el punto X satisface la desigualdad. Si la divido por un número, pues bueno, si era positivo, sigue siendo positivo. Pero, ¿qué es este cociente? Este cociente es lo que tengo que perturbar los coeficientes para que si el punto satisface la desigualdad, deje de satisfacerla, y si no la satisface, la satisfaga. Es decir, si yo tengo un punto, yo tengo aquí una desigualdad, o si queréis pongo una igualdad, AT'Z igual a B. Me podéis preguntar a mí, ¿eh? No. A ver, mirad, el plano R2, un poco de concentración, venga, a ver, el plano R2, una recta, AT'Z igual a B, le llamo Z a la variable porque quiero llamar X al punto, el punto X, el vector A va para allá, el punto X cumple que AT'X es mayor estricto que B, porque pilla a la derecha, y otro punto de aquí pillaría a la izquierda y AT'X sería menor que B. Vale. ¿Cuánto tengo que perturbar a T para que el nuevo, para que este punto no satisfaga la desigualdad? Es decir, si yo cambio el AT y el BT, si cambio los coeficientes, tengo una nueva desigualdad. Como yo sé medir distancias entre desigualdades, que es la distancia entre los vectores de coeficientes, ¿cuánto tengo que mover la desigualdad para que este punto que esté dentro esté fuera? Este cociente de aquí. Y si el punto está fuera, entonces la cuenta es negativa. ¿Cuánto tengo que moverlo para que esté dentro? El valor absoluto de esa cantidad. Entonces, para no liar la cosa, vamos a imaginar que tenemos un punto que cumple la desigualdad. Luego, esto es mayor o igual que cero. Esta cantidad es lo resistente que es el punto a esa desigualdad. Es decir, si esta cantidad vale 3, es que como no perturbe los coeficientes en 3 o más, el punto va a seguir siendo factible. ¿Qué es el ínfimo de esas cantidades? Pues es, digamos, la resistencia del punto al sistema. Porque vamos a ver, si yo tengo dos desigualdades, la primera tengo una resistencia de 3 y la segunda una resistencia de 1. Es decir, en la primera tengo que perturbar los coeficientes 3 para sacar el punto y en la segunda 1. Bueno, como las soluciones del sistema tienen que cumplir todas las desigualdades, si un punto es poco resistente respecto de una restricción, pues muevo esa. Y si no cumple esa, ya lo saco del sistema. Luego, el ínfimo de estas cantidades es algo así como la resistencia del punto al sistema. Si esto es mayor o igual que cero, es que el punto es factible. Y además, si esto es 7, es que como no mueva el sistema en 7, ese punto va a seguir siendo factible. Si esto es mayor o igual que cero, el supremo será mayor o igual que cero. ¿Qué es esto? Esto es, digamos, como la mayor
resistencia de algún punto al sistema. Es decir, aquí me fijo en un punto concreto y del ínfimo en adelante tengo cómo es ese punto de resistente, cómo es de factible. Y cuando calculo el supremo estoy viendo el punto más factible al sistema, es decir, el punto que más se resiste a dejar de ser factible. Eso es el valor de consistencia. Es decir, en la resistencia del punto más resistente, por decirlo así. Si esto sale negativo, si sale menos 7, es que el sistema es inconsistente y que para que algún punto sea consistente tengo que perturbar en 7. ¿Y qué punto tengo que perturbar? Pues aquel en el que se alcance el valor de consistencia, si es que se alcanza. Un ejemplo concreto. Este sistema que decía aquí. ¿Qué se puede decir de ese sistema? Bueno, sin abusar de vuestra paciencia. Por una parte, para cada TDR tengo una restricción. ¿Qué pasa si te vale 0? ¿Qué restricción me queda? Menos x2 mayor o igual que menos 2. Eso es lo mismo que decir que x2 es menor o igual que 2. Es decir, aquí tengo el 2. De ahí para abajo. ¿Qué pasa si te vale 1? x1 más 0 mayor o igual que menos 1. Es decir, de aquí para la derecha. ¿Qué pasa si t vale menos 1? Todo esto son restricciones que están directamente en el sistema. Menos x1 mayor o igual que menos 1. Si cambio, si multiplico por un negativo, sabéis que cambia la desigualdad, x1 menor o igual que 1. O si os gusta más, este lo pasáis allí y este aquí. Luego de aquí a la izquierda. Luego el conjunto factible está contenido en este rectángulo de aquí. También se cumple esto, que x2 es mayor o igual que 1. Esa restricción no está directamente en el sistema. Pero ¿qué pasa si yo divido por t cuadrado y entonces tengo t partido por t cuadrado, que es 1 partido por t, 1 partido por t, x1 más t cuadrado menos 1 partido por t cuadrado, x2 mayor o igual que t cuadrado menos 2 partido por t cuadrado? Y luego hago que t tienda a infinito, me da igual más infinito que menos infinito. Es decir, puedo multiplicar o dividir restricciones, combinarlas, relajarlas y tomar límite. Pues si tomo límite, esto tiende a 0 cuando t tiende a infinito, esto tiende a 1 y esto tiende a 1. Y me sale que x2 es mayor o igual que 1. Vale, el conjunto factible está contenido en ese rectángulo, pero no sé cuál es el conjunto factible. Vamos a calcular el valor de consistencia. Vamos a ver ese punto, ese sistema, cómo es de resistente, cómo se resiste a dejar de tener soluciones factibles. De hecho, no sé, bueno, sí sé que tiene soluciones factibles, porque sé que el 0, 1 es un punto de Slater, que eso lo tenía por ahí escrito, aquí arriba. Cuidado, es un punto de Slater que está en la frontera. Es decir, un punto de Slater no tiene por qué estar en el interior. Porque estamos en programación semi-infinita y en semi-infinita muchas cosas que uno da por hechas dejan de ser hechas, de ser ciertas. Seguro que está en la frontera del conjunto factible, porque el conjunto factible está en ese rectángulo. Vale. Luego, el sistema es de los buenos, es resistente. El valor de consistencia, esta es la definición teórica, esto es como quedaría en el ejemplo. El supremo del ínfimo, esto es x menos bt, es decir, cogemos el sistema y esto lo pasamos restando. X vive en R2, tiene coordenadas x1, x2. Si le meto tercera coordenada menos 1, estoy en R3, tengo el vector x1, x2, menos 1. Su norma euclidia es esta. Antes he dicho que la norma dual de la euclidia es la euclidia. Esto es cuánto se resiste el punto x1, x2 a dejar de satisfacer el sistema. ¿Este ínfimo se puede calcular? Sí, si lo pensáis es muy fácil, porque el ínfimo es en t. x1, x2 está fijo. Lo de arriba es una función de segundo grado. Vamos a ver, ¿cuál sería el coeficiente de t cuadrado?
sería x2 menos 1. O sea, si esto lo ordenamos como un número por t cuadrado más un número por t más un término independiente, tengo una función de segundo grado en t. La x está fija. ¿Qué pasa si x2 es menor que 1? Pues que tengo una parábola con las ramas hacia abajo, porque el coeficiente t cuadrado es negativo. ¿Cuál es el ínfimo de una parábola con las ramas hacia abajo? Menos infinito. ¿Qué pasa si x2 es mayor que 1? Que tengo una parábola con las ramas hacia arriba. ¿Cómo se calcula el mínimo de una parábola con las ramas hacia arriba? Pues calculáis el vértice y sustituís, digamos, calculáis el menos b partido por 2a y lo metéis en la función. Y, es decir, primero se calcula el x en el que se alcanza el mínimo y luego el f de x. En este caso el t, pues os sale esta cuenta. Donde arriba salían cosas de segundo grado y he completado cuadrados. ¿Y qué pasa si el coeficiente de x cuadrado es 1? Es 0, porque tengo una recta. ¿Qué pasa con una recta? Que si la pendiente es 0 es constante. Pero si la pendiente no es 0, el ínfimo es menos infinito. Bueno, pues la pendiente es 0 cuando x1 es 0. Resumiendo, este ínfimo vale menos infinito si x2 es menor o igual que 1. Perdón, aquí me he comido algo. Y x1 es distinto de 0. Si x1 es 0 y x2 es 1, es cuando esto es constante y el ínfimo de una constante es esa constante. Si calculáis la cuenta sale 1 partido por raíz de 2. Y en el otro caso sale esto. Esa función tiene una gráfica tal que aquí. Lo azul, esto está hecho con el derive. Lo rosa es el plano z igual a 0. Para que veáis dónde la z está por encima del plano y dónde está por debajo. Entonces, de esta función azul, representada en x1, x2, que vale menos infinito en una cierta región y esa región no nos interesa, el máximo se alcanza en este punto, precisamente en el 0, 1. Eso se pueden hacer las cuentas a mano, yo las he hecho y sale. Es decir, aquí tengo una función de dos variables, una función que no es continua porque en algunos puntos vale menos infinito. De hecho, aquí hay un abismo, quiero decir, si yo bajo por aquí me caigo al menos infinito, me caigo en todos los puntos menos en este. Bueno, pues se puede calcular el máximo y el mínimo de esa función, el máximo, perdón, que es lo que me interesa, y se alcanza en el punto 0, 1 y vale 1 partido por raíz de 2. Conclusión. El valor de consistencia es 1 partido por raíz de 2. Eso significa que si perturbo en menos de 1 partido por raíz de 2 todos los coeficientes, el sistema tiene solución. Pero además hay una solución que es la más resistente, que es el 0, 1. Este punto que está en la frontera resulta que es solución. mientras exista solución, ella es solución. O sea, es la más resistente. Más cosas. Cuando esta cosa de aquí sea mayor o igual que cero es cuando el punto cumple el sistema. Cuando esta cosa de aquí es mayor o igual que cero, en el 0, 1 desde luego, en el menos infinito no. Cuando este numerador es mayor o igual que cero, como x2 es mayor que 1, el denominador es positivo. ¿Cuándo lo de arriba es positivo? Pues cuando x1 al cuadrado más 4 veces x2 menos 3 medios al cuadrado sea menor o igual que 1. Eso es una elipse. Luego, si no queréis lo de la parametrización que hice al principio, que aquí también funciona, pero es más complicado, otra manera de averiguar el conjunto factible es calculando esta cosa de aquí. De hecho, el denominador no lo necesitáis. Y de esa manera se puede ver qué puntos cumplen todas las restricciones. Este es el conjunto factible y este punto de aquí es el más resistente. Esto es esta gráfica vista desde arriba, es decir, los puntos donde la función es mayor o igual que cero forman una elipse, que es el conjunto factible. Este punto de aquí es el punto que tiene mayor valor de consistencia. Y estas son las curvas de nivel del conjunto factible. Es decir, conforme voy perturbando, el conjunto factible empieza, perdón, las curvas de nivel de la función esta phi mayúscula. Al principio tengo esto, conforme voy perturbando tengo esto, tengo esto, tengo esto. Al final, si perturbo 1 partido por raíz de 2 de manera adecuada, este punto es el último que resiste. Si perturbo más, el sistema es inconsistente.
Si queréis hacerlo de la otra manera, calcular la distancia del origen a la frontera de H también se puede hacer y no es difícil. Lo que pasa es que eso no lo voy a hacer, ya me está diciendo aquí la jefa que eso no lo haga. Pero se puede hacer y desde luego también nos da 1 partido por raíz de 2. No es difícil. Bueno, estas son las referencias. Aquí están artículos que he mencionado. Este artículo es de la tesis de Javi, es donde está todo lo de la distancia y el valor de consistencia. Este es sobre distancia y la irresolubilidad. De eso no he hablado, pero bueno, tenéis la referencia. Aquí tenéis 2 libros en español de optimización, bastante básicos, pero bueno, por poner algo en español, el de Goberna, Jornet y Puente y también el de Vicente Novo. El libro de Miguel Ángel y Marco, por supuesto, de Goberna y López, el artículo donde aparece lo de la semicontinuidad inferior y el libro de Rockefeller, que es la Biblia del análisis convexo. Bueno, pues ya está, esto es lo que quería contaros.